Sin querer se caen en ciertos tópicos. Parece ser que la modernidad se asocia a lo bueno, a lo que está bien. Y lo tradicional parece ser que hay que cambiarlo. Entráis en tópicos científicos cuando habláis de destierro, de la ley gitana. Digo, hombre. La llamada ley gitana son una serie de normas más bien culturales que regulan la convivencia, ciertas cosas entre gitanos antes de que se cometa un delito, que entonces es cuando tiene que entrar una ley. La ley del destierro no se puede hacer cuando uno quiera ni como quiera. ¿Entiendes? Sí que es verdad que existe, no podemos decirle, pero es para que no vaya más el roto que se haya hecho. Hemos hecho una invitación, un pase especial para prensa que se llama, y casi todos los que habéis venido sois hombres. Cuando hay algún evento, y perdonando lo presente, pues siempre hemos sido los hombres los que hemos sido. Si tú me lo has dicho, que las cosas las arregláis entre cuatro gitanicos. Y ya está, pues tú. Ahora somos siete. Sí, no, pero la de los gitanos. Hay cosas que las arreglan las gitanas. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Eso es, ¿no creéis que vamos a quedarse los jefes? No os podéis hacer todos una idea lo que nos ha costado terminar este reportaje como queríamos. Pero de la manera que te contesto, que sí. Que habéis tenido mucha oposición porque nos han llegado noticias de gente que incluso se ha opuesto, también te digo que tenéis ofertas para hacer cosas serias y todavía no hemos recibido ni una sola llamada para decir de qué se trata. Igual el que no haya venido la gente a colaborar también tiene que ver por el miedo de cómo está tratando la gente a los gitanos. Hay mucho circo. Mira, en las noticias, si tú robas un camión y lo robo yo, la diferencia, ¿sabes cuál es? Los dos somos vascos y hemos nacido aquí. Tú eres un ciudadano de Bilbao y yo soy de etnia gitana. El rechazo muchas veces es, ¿para qué vamos a ir? Para que nos digan, ya han venido los gitanos. Pues vamos a enfocarlo de otra manera. La ha liado un gitano, igual que la ha liado 45.000 payos. Entre nosotros hay un lema, que el que la haga la pague. No la paguemos todos. Planteamiento de haber grabado y habernos llamado para consultar cuál es nuestra opinión, súper positivo. Entonces se hacen cosas para los gitanos y no se encuentran con los gitanos. Verdad. Y a la vez que hay gitanos que son conflictivos y levantan todo el alboroto que han levantado en Bilbao, dos familias, también hay 90 familias que no dicen nada, están a su trabajo, que agachan la cabeza y tiran para adelante. Todos los reportajes que estamos viendo de los gitanos, siempre salen los peores, los marginados, los que nadie quiere. Y han sacado a otros gitanos que tienen una vida social muy alta, que no vivimos así, ni convivimos así, ni nada de nada. ¿Qué es lo que más te ha gustado del reportaje? A mí esto, que llaméis a los gitanos y podáis decir, oye, ¿qué os parece? Eso es lo porque luego podéis cortar y hacer como vosotros queráis, pero esto no. Esto lo tenéis que sacar como ellos lo dicen. Sí que ha habido, con algunas cosas, reacciones. Por ejemplo, el tema del destierro. Algunos han enfadado un poco. ¿Son temas delicados? Son temas para mayores, para gente mayor. Para mayores. Eso, sí. ¿A vosotros os pilla un poco lejano algunas cosas? Sí. Nosotros no entran en el consejo que puedan hacer para hacer un destierro. Nunca entran gente joven, sino gente anciana, con conocimiento, con respeto, y son los que deciden. También, bueno, lo ha recalcado Iñaki, ¿no? Habéis venido todo chicos, no sé. ¿Has notado que igual al final los que dan la opinión y la palabra son los hombres? Vivimos en una sociedad machista. Uh-huh. Y no es el ser gitanos tiene que ser machista, no. También los habrá muchos, y como habrá muchos otros que no. Uh-huh. Pero los payos también. ¿Y tenéis los mismos miedos que ellos han planteado a la hora de criticar, de hacer una crítica constructiva? Claro que lo entendemos, pero claro, nosotros nuestro punto de vista es diferente al de estos hombres, los tíos que han estado aquí hablando, señores. No tenemos el pensamiento tan rancio, ¿no? Vemos más diversidad, tenemos mucho más el camino llano y mucho más trabajo hecho para poder llegar a un sitio y decir, oye, mira vos, soy gitano y voy a cantar en euskera.